escalerita aquí para poder subir mejor. Porque antes era... había que brincar. Entonces le hice esta escalera. Hey, hey, saluditos mi gente, bienvenidos a Dibujo TV. Hoy vamos a estar probando, mira, Forza. Vamos a meter la Forza hoy, Forza Horizon 5. Conmigo va a estar jugando Cyber Slayer, pero nos vamos, me voy a unir con él más tardecito, ya mismito. Voy a tirarme el prólogo primero y de ahí pues veremos qué pasa. So, vamos allá. Vamos a ver esta obra maestra hecha por... Playground Games, que para mí es uno de los estudios top que tiene Microsoft ahora mismo. So, vamos allá. Vamos a empezar esta aventurita. A ver cómo nos va, ¿verdad? Esperemos divertirnos. Yo jugué Forza Horizon 4, el tremendo juego. Ahora vamos para el quinto. Esto es, por lo que vemos, es sendo masterpiece. Disfruten. Miren. Wow. Ay, no tengo palabras para expresar lo bonito que se ve el juego. El juego se ve precioso. ¿Sabes? Esto es casi fotorrealismo, literal. Y todo esto es en engine, o sea, todo esto es gráfica. Esto no es que pusieron una foto real y le pusieron el carro encima. No, esos truquitos aquí, eso no va. Aquí es lo que estás viendo, eso es lo que vas a... Lo que estás viendo, eso es lo que estás jugando. Vamos a tirarnos. Vamos. Drop it like it. Like it's hot. Mira para allá. Wow. Claro está. Antes de empezar. Pausa. Disculpen. Settings. Y vamos a buscar en audio. Y que esté en el modo streamer. Está on, perfecto, la música así no nos salta copy. Fuímonos. Bienvenidos a México. Wow. Mira para allá. El juego se ve precioso. Gente, recuerden que esta gente son los que están haciendo Fable. O sea, les quiero recordar eso. O sea, nada más piensen, ya, déjame controlarlo. Nada más piensen, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que viene? Aquí tenemos que dar un salto. Buenísimo. Uf. ¿Cómo se ve esto? Wow. Wow. El juego está muy, 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 muy por encima. Wow. Sí, se nota que hay tráfico.
Ok, hay que pasar por... Wow, mano. Estamos en México. Ok. Vamos para el próximo. Qué aparatito, ¿eh? Sunspeeder. Tierra próspera. Algo así. Vamos allá. Ay, María. Wow, qué hermoso se ve este juego, mano. Me dan ganas de comprarme. Uy, me dan ganas de comprarme un. Me dan ganas de comprarme un guía y todo. A la Y podía hacer rewind. O sea, por si acaso choca, puede regresar. Uy, uy, uy. 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 Para. Diablo. Se me ahoga el cajo. Wow, se ve cabrón. Ya lo miren las manchas, las gotas. Está precioso, de verdad. El juego está bien hecho. Y de nada más pensar. Diablo, y nada más pensar que esta gente está haciendo Fable. Se me paran hasta los pelos, brother. Yo necesito. La de esto de arena. La tormenta de arena. Ya, el cajo está cabrón. Vamos a ver cuál viene ahora. Okay, on my mark. Al monte. Con un Porsche. ¿Quién mete un Porsche al? Esto es un Porsche, creo, si no me equivoco. La selva. Thunder in the jungle. Sí. Un Porsche. ¿Quién mete un Porsche a la selva, mano? Pero es que este, obviamente, esto es para esto. Este carro es para esto. Flamingos. Oh. Mano, qué bestial. El juego está bestial, de verdad. A controlar hay que poco a poco. Acuérdate que esto es bache. Y el bache para controlarlo es medio jodón. Pero... pasando por un pueblito. Y nos llevamos el sign del pueblo. Cuidado que está. Suave, suave. Toma con el poste. Ya, los juegos se ve muy cabrón, mano, de verdad. Ok, subimos por aquí. Cuidado con este. What? Por debajo del puente el avión. Diablo. Ya lo que es juegazo, loco. Mira, espérate. Exacto. Diablo, carajo. A ver, aquí tú le puedes dar rewind antes de que chocara. Y le damos resume. Y puedes, como quien dice, arreglar un poco el choque. Como que
Wow. Mano, yo quiero explorar todo esto. Esto es un mundo abierto, para que lo sepan. El juego de Gran Turismo es un moto, es circuito, ¿sabes? No es como esto, no es un mundo abierto. Y esto, a pesar de que es un mundo abierto, mira lo detallado que está. O sea, esto es un, esto es, la gente de Playground Game están cabrones, de verdad. Los de Playground, olvídate. Otro nivel. Vamos con la bestia, cabrón. Eso sí, toca arreglar un poquito. Wow. Ahora. Toca arreglar un poquito los controles. Como que las curvas. O sea, para poder coger las curvas bien y eso. Eso tú uno lo puede setear un poquito mejor. Pero nada. Estoy guiando extremadamente mal. Si así soy en la calle, soy un peligro. Shit. Uy, 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 qué mal. Vamos a arreglar todo esto, espérate. Van a ver los rewind choretos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ya lo que cabrón se ve este juego, mano. De verdad que es. Para lo que le coge el truco, ya cuando le cojas el truco. Bueno, si se salen del medio. Wow. Y llegamos. Yes. Ok, vamos a ver nuestro personaje. Vamos a ver a quién puedo. Okay, vamos a ver. Podemos coger. Yo no sé, en verdad, de verdad no estoy buscando a alguien que se parezca a mí. Que no hay alguien que se parezca a mí. Obviamente aquí. Pero nada, podemos coger, qué sé yo. A ver. Podemos coger. Vamos a poner este personaje. El pelo solo cambiamos de otra forma. Buscarle un pelo que se vea. El moñito era con el flat top. Calvo. Era este. Así yo creo que normal. Tan. A ponerlo así. Algo normalito ahí. El pelo, pues obviamente negro. Ahí. Oh, se puede hacer con brazo mecánico y todo. Pues esto es por tema de la inclusión, me imagino. Incluir gente. Pues si quiere uno ponerle, ¿verdad? Se ve cabrón, de verdad. A mí me gusta. Pero nada.
Este, soy him, obviamente. Voice, vamos a ver este para el preview. Can the sound team hear me? ¿Y este? Hello. Okay. This is the sound of my voice. De chico. Este, y ya estamos, creo, se supone. Ok, ahí tenemos un party con el carro, el coche. Please give it up for Luis, ahí está, ajá, mi nombre. Ok. Hey, my friend, when you dropped from that plane, what were you thinking? I was doing all I could to not think about it. Jamie told me to expect big things from you, but nothing so, so... Espectacular? Yes, Haley! I have so much to show you. Cerros, desiertos, la jungla. Obviamente están en México. En México, pues hablan español. Algunos este. Mira. Algunos diálogos son en español, claro está. Festival logistics, which just leaves. Primita, ven. What do you call primita, primito? I saw what you did in the UK. Vamos a hacer de banda. Alejandro, right? If the rumors about what you can do with an engine are true, I'm sure we will. Oh, speaking of, did we get that delivery? Arrived this morning. Yes. Mira, qué chulada. This is quite a collection. You've got taste. I'll get them over to the garage. But which one are you taking out first? Ahí está el Corvette, que obviamente ya lo usamos. El Bronco lo usamos. Y el Supra no lo hemos usado. O sea, vamos a tirarnos el Supra. The A90 Supra. The latest successor to one of the most iconic cars out there. Good choice, especially if you like drifting. Hecho, mira qué brutal se ven los detalles de ese carro, mano. It's gotta be the Supra. Ok, ahí tenemos. Great. How about a personalized number plate? Ok, vamos a ver. Y podemos ponerle una plaquita. Tal si dibujo da completo aquí. Tal. Este. Tal. Dibujo. Creo que sí. Ponemosla ahí. Vamos a buscar la J. Y la O. Bueno, aquí está. Ahí, y ahí está. I'll get the rest of your cars to the garage. Gives me a little more time with them. El nombre del muchacho es Luis y pues dibujo. Que básicamente sería yo, pero. Hey Luis. Escucha. Talk about making an entrance. I know you've just arrived, but our first showcase is ready to roll. We just need our superstar. Hope you're ready for this. Yeah, of course. Oh, I am ready. I'll be there soon. Vamos para allá. What is up everybody? Scott Tyler here on the one and
Hay tanta gente jugando, mano. Como 3 millones de personas ya jugando. Estas son gente online jugando, y a diablo. Nieta, me cago en la crica. Perdonen. Pues llegamos aquí. Un choquecito, pero. Parte de. Wow, miren eso, gente. Wow, estos son los de rally, creo. And a win and a prayer. Si podemos, no, no se puede. So, pues vamos a nada, vamos a meterle. Así, sea como sea, ¿verdad? Este juego es bueno jugarlo con un guía, mano. Para sentir el... Wow. Ahí se pegó bien en la carretera. En el fango, pues como que. Pero ya en la carretera, como que se pega un poco más. He visto gente, youtubers y eso, jugando el juego con un guía, mano, y se está brutal porque es como si estuviera guiando de verdad. Este hasta ahora. ¿Qué? No sé qué pasó. Me salí de la carrera ese día. O tengo cierto tiempo para. No sé, anyway. No sé lo que pasó ahí. Diablo, carajo. Wow, como se reflejan los edificios en las ventanas del carro y todo, mano. Es impresionante. Es impresionante este juego. De verdad que Playground Games son los máster haciendo racing game. So, no me quiero imaginar Fable, como vuelvo y repito. O sea, si miren con los detalles y el amor que hacen este juego, no me puedo imaginar otro juego que no sea The Racing, como es Fable. Ah, papi, esto es otra cosa. Voy. Dale. Ok, perdí, fallé los checkpoints. Por eso es que me vieron.
Porque al perder el checkpoint, pues. Hay que acostumbrarse poco a poco. Holy shit, mano, qué brutal. Mano, estoy con la boca abierta y todo. Qué belleza de juego. Second, está bien. Gana, quedamos segundo. No me molesta. Continuum. What a race! That was incredible. As a thank you from Horizon, you can keep the car. Qué bonito el carro, mano. Ay, nos regalaron el carro, qué bien. Super. Ultimate Air Skills. Showcase hosted. Uno. Wow, mano, qué bonito se ve el paisaje. Y ahora estamos sueltos. Vamos para el festival. Uy, hay gente. No me interesa llegar primero. Yo quiero disfrutarme el paisaje. Y que. Cuidado, que no quiero chocar tampoco. Uy, uy, uy. Oh, tenemos que ir allá. And Alejandra's requested a driver to help her search for a long-lost Focho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? You sure we can make the schedule work? Pues vamos aquí primero. Yes. I'll help Carmen. Roger that. I'll let Alejandra know you can help her later. Vamos a ver. Metí ahí. Estoy aquí, vamos a ver. Into the storm. A ver qué es esto. Oh, you're the driver everyone talks.
talks about. En la Rubicon, cars at the festival. It's called Horizon Promo, and obviously we want action shots, fast ones. I can do fast. Let's go. For Horizon Promo, you just need to take a picture of your car, but it'll look better with a little drama. Let's head into the storm and find the perfect location. O tenemos que meternos dentro de la tormenta y encontrar el. Para mí que es por una foto o algo, ¿ves? Take a photo deep inside the dust storm. Tomar una foto dentro de la. De la. ¿Verdad? De la. De la tormenta de arena. Okay, there's the turn off. Pues aquí entramos para acá adentro. Some people believe mysterious things happen in storms. Pero qué, qué malo para controlar. There's even a story of an explosion. Poco a poco hay que. Más cabrón es poder usar tanto carro, tanto automóvil tan caro a veces. O difícil de tú poder manejarlo, ¿me entiendes? Como que en mi vida pensé en manejar un auto como, por ejemplo, qué sé yo, un Bentley o lo que sea. Y en el juego, pues, tienes la oportunidad de hacerlo. Eso es lo cabrón. Bueno, mira como el dust se le pega, el polvo se le pega al carro y todo, mano. That's awesome. O sea, se ve el de puta madre. Esta gente tuvieron cuidado. Okay. Y ahí pues le sacamos una foto a la estatua. Está bien. Creo que ahí. Nos enfocamos y le damos photo challenge done. Ok, le damos a continuar. Ya hicimos esa misión. Ahora. Uy, this is increíble. The photos look great. Chapter complete. Are there supposed to be any statues like that near here? Perhaps it was uncovered by the storm. Yeah, el juego se ve brutal. Okay, I'll get these photos to Haley. We should go treasure hunting again soon, eh? I'll call you. Ok, ahora sí. Bien. Hey, Luis. Huh? We've kicked off a whole bunch of new events, so it's time for you to get out there and show us what a superstar can do. Everything you do earns you accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. If you earn enough accolades, yo soy más exploration. We'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon Adventure. Esto es circuit. What do you want to do first? The circuit. Esto es Punta Allen Speed Zone. Esto es Malpaís Trailblazer Stargate. No sé para qué es esto. ¿Esto qué es? Oasis Cross Country. Oasis Cross Country Rookie. No sé, sí. Puede ser también que sea carrera. ¿Y esto qué? Mulegue Town Scramble. Déjame llamar a este hombre. Para unirme. Aquí está. Y invite to party. A ver si se une conmigo. Segundito.
Huepa. Huepa. Ya estamos, estoy aquí, metido. Papi, sí. Ahora mismo no le he dado el cuadrito, no le he dado el cuadrito todavía para salir en tu stream hablando, pero. Ah, pero puedes hablar, bro, ahí. Le doy entonces, ¿la? Estamos aquí, ya hice esto. Ahora es como que me dieron ahí como para hacer varias misiones, las que yo quiera. Ya, lo ha hecho, quiero hacer los 2000, mano. El danger sign ese está cabrón, ha hecho, hice 1000 y pico, mano. Ah, diablo. La jampa esa, ha hecho. Oh. Está jodón. Papi, el juego se ve. De hecho, papi. En la madre. Así, el juego está cabrón, no, en la madre. No, y chacho, me dieron los cajos, cabrón. Me dieron el Porsche de Forza Motors por 7. Ajá. Me dieron el Lamborghini Centenario de Forza Horizon 3. Nice. Y de hecho me dieron un par de cajos de rewards por, o sea, como por tener esos juegos. Como ya habían sacado esos cajos. Exacto. Los había desbloqueado, pues me los dieron. Y usando el Porsche de Forza Motors por 7. Ah, de show. Tengo desbaratado, estoy brincando la campa esa, pero. A ver si hago los 2000 esos. Tumba, hacho brutal. Si quieres, ¿Cómo? Si exacto. Che, tal si me puedes invitar y voy para allá un jato a ver qué hay. Ahí no, seguro. Ah, online. No, es bien. Online. Here's where we track your accolades. Everything updates automatically based on what you've achieved here at Horizon Mexico. But right now, all you need to worry about is getting back out there and doing what you do best. Sí, te escucho. Che, el Supra está bien lindo, brother. Sí, el Supra, cabrón. Le quiero poner el otro spoiler más alto para que se vea, madre. Sí, madre. Ponerle más de ya mismo lo customizo y lo pongo ahí bien chévere. Papi, los sitios se ven en la madre. ¿Sabes? Esta gente son magos, cabrón. Ese papi, esta de Ground Games son top quality, de hecho. Papi, no me quiero ni imaginar Fable, cabrón. Ah, el de Fable, de hecho, eso se va a ver uf, en la madre. Ay, mi madre. Claro, ¿dónde es que te puedo invitar, hermano? A ver si yo puedo darle. Por el party de Xbox, déjame ver. Exacto. Sí, déjame chequear a ver si me sale así. Ok. Ah, DK está por ahí jugando también. Ha visto a todo el mundo. O sea, ¿Cuánta gente está jugando ahora mismo este juego? ¿Como 3 millones o más? Si facho cuando me metí, ahí te envía el invite. Chécatelo. Dale. Este chacho, sí, cuando empecé a guiar así por el festival, en general, gente que venían chocando contra mí, yo creí que le pasa a esta gente. Chacho. Facho, me metían de frente y ¡boom! Me ha chocado y yo creí, carajo, estos cabrones. Ay, sí. Oh, de hecho. Now in a convoy. Your convoy leader will set up a fence for you. A ver si te veo por ahí. Auto ghost is disabled for drivers in your convoy. So you can aquí. Trade paint if you really want. Tú sales marcado, ¿verdad? ¿O? Se supone que sí, ¿verdad? Me encuentras ahí, salgo yo identificado. Déjame ver, espérate. Aquí está el mapa, déjame ver si sale por aquí tú y sabes dónde tú estás. Guerrero, déjame ver. Creo que este eres tú. Mira, sí. Sí, es cierto. Hey, ahí está, le di para seguir, para ir donde tú estás. Achi, estos son player, cabrón, lo que hay por ahí son player. Hacho, esto está cabrón, loco. Papi, esto es mundo abierto, esto no es un circuito ahí como... ¿Me entiendes? Y aquí no te ponen fotos reales de embuste. Tacho. Mm.
Ya, el carro, el juego se ve en la puta madre, loco. Todavía tengo que acostumbrarme como que a cogerle el piso para guiar. Ya lo que cabrón, ya lo mano, los paisajes, loco. Diablo, loco, en la playa. Qué hijo de puta se ve esto. Papi, ¿qué? Esto es la vida que no tengo real. Un cajo de hijos de puta ahí, mansiones. Exacto, la vida. Literal. Hacho del show. Sí. Hay mucha curva, diablo. Aquí le metí el Supra a este. Me jodió. Ay, espérate, que me metí por donde no era. Voy a llegar por el monte llego. Oh, aquí es que estás brincando. Diablo, pero se jodió el cajo, ¿sabes? Di un brinco, cabrón, se jodió el cristal, sastillado. Se jodió, cabrón. Hey. Te va a pasar por el lado, era. ¡Opa! ¡Qué heavy! ¿Cuánto te, diablo, tienes que brincar bien alto entonces? Diablo. Diablo, vamos a ver. Bueno, llega a los 1000 y pico. Diablo. Ea, ea, ea. Claro que es duro, cabrón. Tremendo juego, de verdad. Mira, te veo volando. Diablo, loco. Meterle. Sí, bueno. Diablo, vamos a ver.
Ya, la loco. Deja que el juego se ve. Se ve en la freaking puta madre. Ah, puedes unlock perks. Offering unique bonuses. Skill points can be spent on any car you own. Okay. You have just unlocked a permanent perk. This applies a permanent bonus to this car. Papi, los sonidos de los carros on point. Sí, yo voy por ahí, pero voy por el lado. Que no, estoy fuera de la pista ahí, para que no voy a chocar. Ah, tiene que ser 2000. Sí, 2000 para que me den las 3 estrellas. Ya tengo 2 estrellas, falta 1. Ah, de show. Ha hecho, coge impulso como yo desde allá abajo, que tú ves. Ah, eso estoy. A ver, espérate. Sí. De hecho, desde acá, papi, desde el peaje. Esto es mil. Deja, mira, este cartel lo puedo coger. 1750 pies y te dan 3, ¿verdad? Fast track ticket. Claro, el cajón, ese cajón se dijo de puta. Viste el Lamborghini, el centenario. Este, ah, no, cars. Ok. Da a cambiar de carro, espérate. Corvette. Ay, este cabrón se metió en medio, ay. A ver si este. Ya lo llega a las 200, a las 200 millas llega. Delivery car, vamos a ver. De lo que es bueno, está el juego está cabrón, de verdad. Ah, 1633, papi. Diablo, loco. Está cabrón. A ver si le rompí el récord a este. Ya lo casi casi. En 1639. 400 yards. Turn left. Ya lo desde acá abajo. No, no, vamos a arrancarle desde aquí a ver. Ya lo encajo, ya lo, vamos con el Corvette a ver si lo logro. Hay uno metido en el medio, yo espero que. Ya lo papi, el tuyo coge. Coge con cojones. No, ay, Dios mío, me asusté. Más o menos, ya yo creo que esto va a ser lo mismo que lo otro. Yo creo que no llega a. Vamos a ver. Mil y pico, yo creo. A ver. Menos que el Supra, cabrón. Menos que el Supra. El Supra llegó más lejos.
Sí, cuando te den otro cajo más. Papi, los cajos se baratan. La gente se cree que los cajos aquí no les. La gente se cree que los cajos no les pasa nada. Papi, los cajos se baratan, se guayan, se rompen los cristales. A ver. Tú me dices dónde es. Yo te sigo entonces. ¡Ay, espérate! Pensé que había que seguir por ahí para abajo. Ahí está. Espérate. Vamos a hacerlo como. Espérate. Ok. Se supone que tú entres ahí, ¿verdad? Ok, sí, new. Ahora hice un festival nuevo. Ya, la mano. ¿Qué pasó? Que todavía me quedo mirando todo y me quedo impresionado, cabrón, con todo, ¿me entiendes? Como que diablo, cabrón. Mira, no me deja hacerlo como. Pero, ¿cuál es la misión? ¿Cómo se llama? Airfield Cross Country Circuit. Ah, esa, ok. Find a convoy. Espérate. Cooperating, ok, espérate. Ok, por. Ah, no, espérate. No, yo no quería eso, no. Ah, mira, la X, enter event. Co-op, ¿verdad? Pero es que a mí me sale con el candado el co-op. Sí, igual, ¿qué será? No sé. No, no puedo salir de aquí. Ah, espera. Only the leader. Ah, porque como me metí un convoy ahí, igualito. Ok. Mierda, no salirme de aquí, por carajo. Vamos con otra misión. O para. Vamos de aquí. Dale, te sigo. No, muchachos, me pasaste por el lado a 500, tacho. Papi, Game Pass y... ¿Cuánto me salió? Cero chavito. $70, 80 pesos en otro lado. Y esto es exclusivo, esto no sale en otro lado. En otro lado te lo cobran 80 y con gráficas mierda. A ver, he dicho nombre yo. Ya, el pueblo, mano. Mano, de verdad, los detalles. ¿Sabes lo cabrón? Que tú le pasas a este pueblo a 500 millas por lado y literal uno ni se da cuenta de. Y papi, si da suave, papi, hay detalles con cojones, cabrón. O sea, esa gente se esmeró. Esta gente se esmeró, cabrón, para hacer todo esto, loco.
Papi, que... ¿Ese eres tú? Ok. Ahora hice el solo, ¿verdad? Lift the combo, sí. Es ahora sí, para el carajo. Que a ver si puedes entrar conmigo ahí, ¿verdad? Co-op no me deja, me deja solo. Ok. Es co-op, no, sí, es solo. Estas así son solo, yo creo. Voy a tener que dejar hacerla, ¿vale? Ay, uno se mete. Horizon Festival present Mulegue Town Scramble. Mulegue, Mulegue Town. Relapse son entre la bronco tan y tan. No me acuerdo, es la única. Tan y tan. Ah, ok. Y eso es que bache, ¿verdad? Por algo no me dejaba tirarlo. No sé si coger entonces o el de rally, el cajo que es como rally, sí, o, la bro, sí, o la bronco. Exacto, rally para mí como que el más. También, sí, pero exacto, para mí el de rally y brega. Para esos sí, tipos de circuitos. Sí, son todos cajos así, pero eso es. Y sendo juegazo. Mulegue Town Scramble. Ya tú empezaste, maravillo, espérate. Go. Ya lo, ya estos empezaron por ahí para abajo. Ahí está, ahora fui. Sayonara. No quiero. Y de hecho, yo vi último, cabrón. Me pasé un checkpoint, me jodí. Ya, es que para controlarlo, está cabrón, mano. Pero poquito a poco le va uno cogiendo el truco. Me cago en la puta. Se les llevo una clase de longa a esos cabrones. Muchachos, yo estoy jodido. Otra cosa, cabrón. Diablo, gana. Te chocaste. Ah, te choca un montón de veces. Tengo que volver a. Tengo que darle, tengo que coger. Tengo que cogerle el truco a esto. Poco a poco, poco a poco. Es que me descontrolo bien brutal. Estoy en la cajera. Pásale por el lado ahí. No, sí.
Diablo. Yo vi 12, cabrón. Yo vi último. 12. Hey, acá en la cajera vi 12. Yo creo que esta gente ya está, ya llegó a la meta y están comiendo allí, bebiendo café. Esperando que yo llegue. Yo no veo a nadie, imagínate a ver. De tan atrás, de tan atrás que estoy. Yo creo que me pasan por el frente ya mismo. La cuestión es no chocar en las curvas, tratar de cogerlas. Sí, a mí lo que me jode. Sí. Que a mí lo que me jode son los checkpoints. Que como están las curvas, a veces los pierdo, chacho, y tiene, te viran para atrás. Sí. Exacto, te jodes. Tienes que volver a... Te viran para atrás y para que le pases por el lado. Para que le pases por el medio. Diablo, mano, estoy malo, malo guiando. Se nota que la pandemia me ha puesto... Se nota que no vio ese tiempo. Hacho, pero este juego tienta a uno. Tienta a uno comprarse un guía de eso. Con freno y todo. Un cabrón. La experiencia tiene que ser más cabrona porque es como que más realista. Con el guía. Exacto. Hacho, pero es tan caro. Me metí a Amazon nada más para mirar. Ah, sí, mano. Eso está brutal. Yo dije, diablo, mira, la inclusión. O sea, incluyen gente que está. Exacto. ¿Entiendes? Yo por apoyarme me puse un vaso de. Lo puse color negro, se ve brutal. Yo le iba a poner la pierna, pero que tiene como parece que tiene tatuaje. Porque tiene como diseño, pero no se la puse. Por zángano. A ver, a último que dé. Déjame ver el mapa. Yo no sé si eso se pueda cambiar. Ya lo papi, saqué de estrella de oro allí. Winner. Este. Blazer Stargate. Tengo que ir a 155 vídeos. Y vamos a ver si me sale. Oh, no. Quedé con los que perdió. Vamos a ver qué hago ahora. Ya, de tripeo. Este juego está a otro nivel. Se ve demasiado salvaje, man. Está ching este atrevido, el papi. Llega a ver cómo se ve aquí. Esto tiendo Don Juan. El chamaco se baja del carro, ¿no? ¿Verdad? No sé, mano. Yo creo que no. Esto se ve tan cabrón los sitios, loco. Que... Después es que te digo que... Después lo van a hacer que se baja del carro y todo. Sí, los sitios se ven tan y tan y tan cabrones que me dan ganas de bajarme del carro para ver los sitios. De tan cabrón que se ven. Esto está bellaco, ¿verdad? Ahí donde tú estás, déjame abrir aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en la carrera? Ahí, no. Ahora estoy para. Ahí yo creo que es que hay que. Tienes que llegar en ciertas millas ahí. Ok. Ve, tengo que seguir Trailblazer. Ah, tengo que seguir hasta allá. Es como. Por tiempo, ¿eh? Oh. Hay un par de cositas. Ok. Un par de cositas por ahí. Sí, bien brutal.
On a wing and a play and a prayer. A ver esto, a ver. Casi. Ya que era. Okay, al que hacer aquí. Te dice otras marcas y. En el avión. Me fui para la marca del avión. Ok, ¿me tiraron con qué? Ah, esto es para las millas, esto que te retratan, yo creo. Sí, tengo que ir más rápido. Como a 200 millas. On a wing and a prayer. Yo creo que esto yo lo había hecho ya. Sí, sí, esta yo la hice. De hecho, yo sé con qué lo puedo hacer, papi, con el Lamborghini. Pero se me va a cagar, le va a hacer, le va a pasar el... No, muchachos, si lo haces, si lo haces con el Lamborghini, se cagan. A sacar el Supra. ¿Viste en setting? No sé si lo viste, que en setting tú te metes a audio y te sale modo streamer. No sé si es para que la música, no sé si es para que te, por si acaso no te vaya. Ah, tú la apagaste, pero, pues, no sé, pero como quiera está saliendo. Sí. ¿Se puede hacer lo de modo streaming como en Guardians? Sí, sí, para que no te salte el copy. Le puedes dar a audio. Y entonces a lo último abajo, o sea, sí. Ya, no, déjame chequear a ver si no se oye el juego todavía, güey. Sí, se está oyendo. Déjame ir a los settings, espérate. Ajá, va a setting. A lo último abajo. A audio, a lo último abajo, dice streamer mode. Y le da on. Míralo aquí, sí, streamer mode. Entonces lo que hace es que te ponen una música que no te salte el copy, creo que es. Sí. Ah, pues lo de Radio DJ le puedo dar on. Exacto, yo creo que sí, porque se supone que, bueno, si dice streamer mode es para eso, ¿verdad? Para que no te salte ni el copy ni nada de eso. Ah, pues vamos a ver, está ahí. Save and continue, ok, ya. Yeah. Ahí está. Voy a cambiarme de carro. Y desde acá abajo con un pulso y brutal aquí para. Ah, mira, hay que ir para ver los cajos. A ver si puedo comprar algo nuevo. Bueno, si tengo chavo, ¿verdad? Va a tener que venir desde acá abajo. Pam, 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 pam. El cajo usado. Auction house is for buying and selling cars at the festival. If you go down there, invite me, okay? I love this stuff. Acho, vi uno que tenía el DeLorean, cabrón. De Back to the Future. Ajá, de Back to the Future. Sí, tenía el DeLorean, man, y yo, diablo, qué chulería. Cabrón. Sí. Si el DeLorean sale en otros juegos ahí, si no me equivoco. Uh-huh. Ah, se me metió ese cajado. El avatar de uno que juega conmigo, Destiny. Estaba en okay. El medio ahí. Claro, hay un tipo que hizo 178 millas, casi 200. Eso es lo que quiero, llegar hasta allá, ¿verdad? Ya, lo creo. Está difícil. Vamos a ponerle M aquí. Te ponen música electrónica, esta ni idea. Sí, por lo menos tienes, exacto, por lo menos tienes musiquita ahí para que no. Escuchar esa música así porque motiva más a uno. Sí. Como que pompea. Pero si vas a hacer, si estás haciendo streaming, pues para que no te afecte. A veces ponen el jodido hasta reggaetón y todo ahí, voy a poner a Karol G ahí. Exacto. Ya,
espérate. El challenge. Tengo que centralizar bien dónde es que empieza el camino para ir a la pista, para entrar a la pista, para poder no desviarme, para poder hacer las millas ahí como las quiero hacer. Tengo que 40 mil pesos, ¿no? Ok. Dale, espérate, tía, estoy perdido aquí. Ok. Lancel. Claro, que esto es un cajo de policía antiguo de esos viejos. El estilo. Crown Victoria. Sí, eso mismo es. Crown Victoria Police Interceptor, cabrón. Sí, cabrón. Este es de los de la cajo de guardia. De eso de guardia. Crown Victoria. Más de RQ8. 51 sitios descubiertos. Level 3, deja ver si logro hacer lo de la foto, man. Qué cool, man. Lambo. Mano, y gente que le pones. Que yo he visto gente que le pone skin de Halo, de Halo y todo, cabrón. Uff, diablo, papi, casi hice 200. Ajá. 288, era diablo. Maserati. 178. Diablo, un belly viejo, cabrón. A ver si me sale. 1,000,000 y pico. ¿Quién carajo está chido de eso? 1,000,000 y pico. ¿Qué te dices de chavo? El cajo. Un cajo. El Pagani, sí, mano. Pero este es usado, cabrón. Este es usado y te, como sí, quiera, obviamente, esos cajos. Sí, esos cajos. Esos cajos son caros. Esos son cajos que jamás voy a tener en mi vida. ¿Sabe? Exacto, aquí nada más. Es una jipeta, cabrón, de las viejas. Vete para el carajo. Una Willy de esa. Madre, me hizo perder la foto. Hijo de puta. Claro, eso es lo malo, que se mete aquí gente en el medio. Sí, ya le te cajo. Voy a hacer el challenge. Supra, déjame ver, chiquela, en los otros. Auto show. Welcome to the auto show. Feel free to browse and let me know if you need anything, yes? Tiro pa'l diablo. Por aquí. Tanto cajo, cabrón. Diablo, cabrón. Cajo viejo era este, diablo. Un Bentley del 1930, cabrón. Ah, casi, casi, weón. Ya, hay que hacer 200, papi. Tengo 179. Diablo, bro. Yo creo que Demon está jugando porque aumentó el récord. Está por ahí jugando. Hey. Ah, pues ahí está. Yo creo que DK está jugando por ahí también. Mucha gente jugando, brother. Diablo, ya lo cabrón, el Camaro, cabrón. Z28, ese era el cajo que tenía mi pai. ¿Z28? Sí, loco, y está aquí. Uff. Y ahí hay de todo, aquí hay de todo, chacho, de los más antiguos hasta los más nuevos. Diablo, cabrón. Challenger. Ya, lo vale. Ya, lo va a pistar. Vamos tan... por 22 millas, mano. Ya, che. El Camaro, ¿verdad? Voy a chequear si le puedo poner más caballaje a este cajo, pero es que yo creo que no. Te eches tú una bestia, cajo. Qué bellaco se ve, cabrón. 182, ya le pasé a Demon. Ah, pues yo puedo hacer las 200, las hago porque las hago, tú verás. Tú sabes. Oh, estos son este. Bueno, el impulso es de acá. Diablo, este es el de. De esta gente que se me olvida el nombre, el Exorcist.
de... Sí. Yo los tengo en Instagram, se me olvidó esa gente, el nombre. Esa gente que prepara cajos bien cabrones. Ok. Te digo ahora cómo era que se llama. ¿Cómo es que se llama esa gente? No, las customizaciones. Las customizaciones, está uno de los carros que es un Camaro que ellos hicieron que se llama The Exorcist. Es un ZL. Un Camaro Z, puñetas. Te digo ahora. ZL1. Y se llama El Exorcista. El Exorcista. Papi, ese carro corre con cojones, loco. Ellos lo prepararon. ¿Y cómo era que se llama esa? Genesis, los de Genesis, cabrón. Ok, Genesis. Papi, esa gente son unas customizaciones cabronas en carro, loco. Hicieron ese Camaro, papi, corre con cojones. Una bestia. Y el skin está aquí, cabrón. The Exorcist. Es brutal. Toma, ya lo se ve bellaco. ¿Cuánto vale? 86,000. Pero. O sea, un par de cajeritas más y yo creo que se hace. O sea, lo puedo comprar. Está cool. Bueno, un par de cajeritas que las coja bien, porque si las cojo como las cogí ahorita. Sí. Tienes que hacerlas bien para que te den un par de chavos. Sí, porque si no. Bendito. Ya, a ver dónde. Puedo coger un buen impulso ahí. Tiene que ser donde está el avión. Tengo que ver dónde está el avión ubicado. Sí. Ok, ya lo vi. Hacho, de aquí mismo se va, papi. Hacho, clase impulso que va a coger. Va a llegar como a 200 y pico allá abajo. Ah, bueno. Vamos ya. De hecho, papi. De que llega. Por ahí para abajo, que de que llego, voy volando por ahí para abajo. Que se metan ya, lo que es lindo, bro. De verdad que estoy impresionado, cabrón, con el juego. Déjame entrar. Claro, no me salió. Si hay otro challenge por aquí. Sí. Tengo que pasarle por debajo del avión para poder hacerlo. Voy a llegar a los 200 porque llego. Drag y esto, mira. Ahí voy. ¿El esto, el de qué? Esto, voy a pasarle por debajo. Y si me voy más para allá, ya lo mano, que duro estos que fucking juego. Está el papi. Intentarlo a ver. A ver. Vamos a ver. Ahí se. Creo que ahí se más. Ese juego, brother.
diablo. La gravilla. El gravero. Chillando goma, esas piedras dándole a uno en la cara, atrás. Ya, lo que cool. Y después me llama por mi nombre después la tipa. Hey Luis, me dice. Hey. Porque sabes que uno le puede poner el nombre de uno. ¿Sabes? Si sale. Hey. Hijo de puta, si está cabrón. Aunque ya tengo dos estrellas, me falta una, pero. Allá arriba. Suave, suave, suave. Okay, a ver si puedo. Ahí está, puñeta. Oh, vamos, vamos. A ver si puedo postear el videíto en. Bueno, que esperar esta uploading. No choque. Y lo posteo en Twitch, en Twitter, perdón. Claro, mano, 86. Ya lo papi, porque si no hay niña. 185, no 89. Me choqué contigo ahí. Yo voy. A mí que el avatar. Yo estoy así, estoy cogiendo como si fuera una pista derechito. Hacho, pero llego a dos estrellas, todavía no consigo las tres estrellas. Es que tengo que llegar a 185 millas y estoy llegando a 150 y pico. Como una gesta. Diablo, las luces, cabrón. Diablo, las luces se ven hijas de puta. El reflejo. Papi, como está de noche. Es difícil de. Bueno, tú lo estás viendo ahí. Sí, esto es lo más cerca que un juego. Esto, ¿cómo te digo? Es lo más cerca a la realidad que yo he visto en un juego, mano. Ya lo, mi primo que es bien fiebre, me dan ganas de invitarle un día, cabrón. Como que ven acá para que. Porque él es fanático de Gran Turismo. Sí, nos va a invitarle un día para acá. Ven acá para que te sientes. Ajá. Exacto. Le voy a decir, ven acá, siéntate aquí y. Siéntate y toma. Me lo vas a agradecer. Ya, el Supra ha hecho que te. Ya, la mano. Un día de esto cojo. Me trepo por la montaña allá arriba con la Bronco y. A ver qué hay allá arriba. A ver si tengo un cajo que acelere hasta eso. No sé si el Corvette acelere hasta allá, pero vamos a ver. Exacto, pero. Hacho, este juego, el hermano mío lo coge, chacho, y sigue sacando cajos. Si Forza Horizon 4, papi, le sacó un montón de cajos. Sí, porque él le gusta. Bueno, jugaba el Forza Horizon 4.
Le metía bien cabrón. Sí. Ay, papi, pero es que este es otro. Este está cabrón, de verdad. Es otra cosa. A buscar otro carro. A ver. Vamos a usar el no, coche. Me cago en la madre. ¿Se acelera un poco más o qué? Y que se me olvida, no le doy a la X. Ya está poniendo de día. Ya era la iluminación cuando me pone de día. No está cabrón. Esto está bellaco. Vamos a ver el Corvette, a ver. A ver si llego. Dale, por ahí para abajo. Dale por ahí para abajo. No, bueno, yo estoy en 8000, ¿cuánto? No, 157 y son 1188. Estoy en una gesta haciendo. Te voy a decir cómo se llama el de esto. Se llama Punta Allen, Speed Zone. Ya tengo un par de skill points. No, perdón. Tengo un montón para subir de level. Se llama. Skill, al. Sí. Brutal. Se llama Drag Strip. Drag Strip, ok. Acá abajo, adiós, acá donde está la H. De. Ajá. De, ajá, cerquita. De esto, como parece una cámara. Dice Drag Strip. Ahí que estoy. Creo que voy a ir para el otro. Si está en asqueroso, brother. Ya lo por 17 millas, man. Mierda, como único en este caso no puedo tener más rápido de porque no va a poder. Speed zone. Stay on the road and floor it all the way through. ¿Qué es eso de Speed Zone? Eso. Okay. De aquí. 40 millas por hora. Ah, cabrón, man. Ya podemos coger un pulso de allá, man. Es lo más que me hace tu padre. La mierda, que como el monte. Me quita velocidad. Ese gesto, man. Diablo, mano, qué cosa cabrona. Los sonidos, loco, diablo. Y se janquearon. Y cuando pega esas gomas en la carretera, el aumentar rápido. No, me metí mal por donde no era. Fuck. Esta mierda confunda a uno, man. Mm-hmm.
Kill Point. Es aquí. No, no es aquí. ¿Dónde diablos era? Mierda. Este, mano, yo estoy haciendo un videito, o sea, ya para YouTube. Este, sí, voy a despedirme del video, obviamente me voy a quedar jugando, pero para despedirme del video, para subirlo ahorita. Pero para que la gente sepa, si están viendo el video en YouTube, pues estoy jugando con mi panita Cyber Slayer, que pueden entrar a su página de Twitch. Este, así mismo, Cyber Slayer X7. Que anyway, en el video, en la descripción abajo, yo voy a dejar puesto el link, que cualquier cosita pueden entrar ahí y pueden ir a su página. Este, estamos jugando Forza Horizon 5, brother, y de verdad que el juego es otra cosa. Otra cosa. Costa bellaco. La madre. Este, cualquier cosita, si quieres decir algo más, mano, para la gente, antes de cerrar el video. Series S, de verdad, jueguen este juego, bueno, de verdad es otra cosa. Esto es así. Vale la pena. Están los racing games, de verdad no se van a arrepentir. De los que nunca han experimentado juegos de Forza antes, de verdad esto es una experiencia brutal. Ahí está. Te los recomiendo. Ahí está, gente, así que, exacto. Seguimos vacilando aquí. Zumben para acá. Así que, gente. Aquí dejo el videito. Yo voy a seguir jugando con un Cyber por ahí para abajo. So, nos vemos en la próxima, gente. Chaito. Yeah, chequeamos.